Ella es la mejor pastora de niños que nosotros tenemos. ¿Cuántos saben eso? Mm-hmm. That's like saying, I don't know that I'm on. Am I on? That's like saying I'm the best mom to my kids because I'm their only mom. Eso es como decir que yo soy la mejor mamá de mis hijos porque soy la única mamá de ellos. Amen. But you know what? Well, we rejoice. We rejoice with you. We rejoice, you know, with the fact, you know, that God has put us together. Okay. Yo me regocijo, ¿no?, con el hecho de que Dios nos ha puesto juntos para trabajar todo este tiempo. And now even more. Even more is to come, so amen. We're going to be... But anyways, the Lord bring his word today through Pastor Becky. I'm just going to be the facilitator to the Spanish community. Because we all know it wouldn't go very far if I had to speak Spanish. Así que la pastora, el mensaje viene a través de la pastora hoy. Manuel, si me puedes dar aquí. Amen. Well, no, God oigo. Is good. No oigo. Dios es bueno. Amen. 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 Ahora sí. You know, he gives you this message and it's been burning inside my spirit for quite a while. Les quiero dar este mensaje que ha estado quemando dentro de mí por algún tiempo ya. And I come up from downstairs because I come early and I just pray and I was just worshiping this morning. Y yo vine y me fui para allá abajo y estaba allá orando y adorando a Dios desde esta mañana. And then it's almost like sweet torture. Okay, y después fue algo como muy dulce sucediendo ahí. Because he makes me wait through this awesome worship. Porque me hace esperar hasta este maravilloso tiempo de adoración aquí. And I feel like a kid at Christmas. Y me siento como un niño en Navidad. It is really, I gotta open that gift now, Lord. Yo estaba diciendo, okay, ahora es cuando voy a poder abrir este regalo, Dios. So I sit over there like a two-year-old going like this. Así que estaba sentada allá como un niño esperando. A ver, ¿a qué horas me toca a mí? ¿A qué horas me toca? Anyway, God is awesome. Anyway, Dios es maravilloso. And my desire today y mi deseo esta mañana is that you wouldn't see me. Es de que usted no me vaya a ver a mí. This message I bring today este mensaje que le traigo esta mañana is probably going to be one of the most hardest messages probablemente va a ser uno de los mensajes más duros that I've had to live through. Que yo he tenido que vivir. Because I promised God a long time ago porque yo le prometí a Dios mucho tiempo atrás that he would be glorified. Que él iba a ser glorificado. And I wouldn't bring anything to people. Yo no quiero traer nada a mí, sino que a las personas. That wouldn't come from what he taught me first. De lo que él me ha dado a mí, de lo que él me ha enseñado a mí primero. I used to look at some people like they'd read those books. Yo miraba algunas personas que ellos como que leían esos grandes libros. You know the one the bookstores are full of. ¿Sabes esos libros que usted encuentra en las librerías? And they'd be like, "Eureka, I got the message." Y ellos dicen, "Oh, tengo mi mensaje." Not me. I have to live the message. No, yo no, yo tengo que vivir el mensaje. So this is a message I've been living for a good long time now. Así que este es un mensaje que yo he estado viviendo ya por un buen tiempo hasta ahora. And I'm hoping that you would look at me today and say, "Wow, she's strong." Y espero que usted ahora cuando usted me mira a mí, usted tal vez dice, "Wow, ella es muy fuerte." But I'd rather you see my weakness. Pero prefiero yo ver a veces mi debilidad. I am a mother of 8 children. Soy una madre de 8 niños, and 8 hijos. My desire was always y mi deseo siempre fue that they would not see who I was when I was strong. Que ellos no vieran cuando yo lo que yo era cuando no era fuerte. But they would see the one I turn to when I'm weak. Pero que ellos pudieran ver lo que yo me volvía o que Dios me volvía cuando en mi debilidad. In fact, I remember this time my son Tim. Y me recuerdo de una vez, esta vez que yo le dije a Tim, he was probably like 8 or 9. Que él tenía como 8 o 9 años de edad. And it was like in the morning and we were driving in the van. Y era en la mañana que estábamos manejando en el van. And I was like, "I don't know what to do. I don't know what to do." Yo dije, "Ahora sí no sé qué hacer." I was just overwhelmed. I had so much to do that day and I was like, "I don't know where to start." Porque yo estaba un poco preocupada porque tenía muchas cosas que hacer en ese día. Because that's really how I was like in front of my kids most of the time. Porque realmente esa es la manera en que yo era siempre delante de mis hijos. But he looks at me. Pero él me voltea a ver a mí. He goes, "Mom." Me dice, "Mamá." "Did you have your devotions today?"
¿Tuviste tu devocional esta mañana? I was like, not yet. Yo le dije, no, no todavía. Maybe you should go spend some time with God. Entonces él me dijo, a lo mejor necesitas ir y pasar un tiempo delante de la presencia de Dios. Because every time you spend time with God, you come out and you go, okay, we're going to do this, and we're going to do this, and this is how it's going to go, and you have a plan. Porque cada vez que tú sales de tener el devocional con Dios, de ahí tú vienes de esta manera y dices, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer lo otro. See, I know that when my children grow up and they leave my home, yo sé que cuando mis hijos crecieran y se iban a ir de mi casa, they're going to have moments too. Y ellos iban a tener momentos también. And I would rather they remember their mom. Y yo prefiero que ellos recuerden a su mamá. That in her weakness, que en su debilidad, she turned to someone stronger. Ella siempre se volvía hacia alguien más fuerte. And that's someone they can turn to too. Y que esa persona es alguien a la que ellos también pueden ir. So when I come before the kids downstairs, así que cuando yo vengo delante de sus hijos allá abajo, sometimes I tell them my stories just because I want to see their face. Algunas veces yo les digo mi historia nada más porque quiero ver sus rostros. Because I share everything. Okay, porque yo muestro todo cuando. And there's a couple stories I've said where their eyes are like, what? Y hay algunas historias que yo he dicho que cuando las digo ellos dicen ¿qué? You didn't do that, did you, Pastor Becky? Y dice, Pastor Becky, de verdad, tú no hiciste eso, ¿verdad? Yo le digo, yeah, I did. Sí, yo lo hice. Don't do it. Pero ustedes no lo hagan. Because I wanted them to see something real. Porque yo quiero que ellos miren siempre algo real. More importantly, I want them to see somebody real. Más importante que eso, yo quiero que ellos vean a una persona real. So today I bring you a story, a Bible story. Are you ready? Así que hoy les traigo una historia bíblica. ¿Están listos? Come on. How many people like stories out there? ¿A cuánto les gustan las historias? A mí me encantan las historias. And a testimony. Y un testimonio. Yep, that's it. It's real simple. Eso es todo. Bien simple. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father. Padre Celestial. We thank you. Te damos gracias. For who you are. Por quién tú eres. Because it's not about us, Lord. Porque no se trata de nosotros. It's all about you. Es todo acerca de ti. You are. Tú eres. The one that's worth. El único que es, se merece todo el honor. You are the one who is glorified. Tú eres el que es glorificado. It's to you we bring glory. Es a ti a quien te traemos gloria. It's to you we bring praise. Es a ti a quien te traemos alabanza. It's for you. Es para ti. That we were made. Que nosotros fuimos hechos. And God, you are awesome. Y Dios, tú eres maravilloso. And I thank you today. Yo te doy gracias esta mañana. That in my weakness I can come to you. De que en mi debilidad yo puedo venir a ti. Because you make me strong. Porque tú me haces fuerte. And Father, today it's my desire. Y Padre, esta mañana es mi deseo. That people see you. Que las personas te puedan ver a ti. Because you're the only one. Porque tú eres el único. That's worth it all. Que vale todo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 You know, there's a verse, in fact, go with me real quick. This is not my Bible story. Hay un verso que quiero decirle, y esto es parte de la, no es parte de la historia. But it's found in 2 Corinthians. Pero se encuentra en 2 de Corintios. Chapter 12. Capítulo 12. And it describes perfectly what I want to say today. Y describe perfectamente lo que yo quiero decirles esta mañana. Starting in verse 8, Paul's talking here. Comenzando en el verso 8, Pablo está hablando aquí. And we don't know what this was that he struggled with. Y nosotros no sabemos qué era con esto con lo que Pablo tenía problemas. But he prays 3 times for God to remove it. Pero él oró 3 veces para que Dios lo removiera de su cuerpo. It says in verse 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. 2 Corintios 12, 8 al 10 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. But he said to me, y me ha dicho, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. So that Christ's power may rest on me. Para que habite en mí el poder de Cristo. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses. Por lo cual, por amor a Cristo, me complazco en las debilidades. In insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. En afrentas, en necesidades, en persecuciones. For when I am weak. Y en estrechez, porque cuando soy débil. Then I am strong. Entonces soy fuerte. Just think about that. When I am weak. Piensa acerca de eso. Cuando yo soy débil. Then I am strong. Es cuando soy fuerte.
I would rather you see that I am weak. Yo prefiero que usted mire que yo soy débil. That you might see how strong he is. Para que usted pueda ver qué tan fuerte él es. You know, sometimes we want to live in the mountaintops of our life. Porque algunas veces queremos vivir en la punta de las montañas de nuestra vida. I mean, it's good when everything's going good. Y es muy bueno cuando todas las cosas están saliendo muy bien. But that's not where we live. Pero no es de la manera que vivimos. Most of the time we struggle through the valleys. La mayor parte de las veces tenemos problemas allá en el valle. And if you don't know how to walk through that place. Y si usted no sabe cómo caminar a través de esos lugares. Then you're never going to make it up the next mountain. Entonces usted nunca va a poder llegar a la siguiente montaña. There is a man named Elijah. Había un hombre llamado Elías. A prophet in the Old Testament. Un profeta del Antiguo Testamento. And our Bible story today comes from 1 Kings chapter 19. Y la historia nuestra de este día viene de Primera de Reyes capítulo 19. Sorry, I got to get a little closer to you. Is that okay? Así que tengo que acercarme un poquito más a ustedes. Espero que esté bien. I know it bothers those guys back there, but. Yo sé que no les gusta eso a los muchachos que están ahí atrás, pero. But I'm a kids pastor, and I'm always real close to people. Pero soy una pastora de niños. Me gusta estar siempre cerca de la gente. You don't dare get back too far from them kids, or you'll lose them. No nos separamos mucho de los niños porque entonces los perdemos su atención. So I like to be up close so I can see faces. Así que me gusta a mí estar cerca porque me gusta ver las caras. I'm probably really bothering them right now. Okay. Y a lo mejor lo estoy whatever you got to do. Molestando ahora mismo, pero ¿qué vamos a hacer? Anyway, before our Bible story starts, before we get to where I want to go today. Y la historia bíblica esta mañana que vamos a hacer antes de que lleguemos a donde vamos a comenzar. There's some things you need to know before we get started. Hay algunas cosas que usted necesita saber antes de que comencemos. Elijah. Elías was a mighty prophet of God. Él estaba entre los profetas de Dios. And before this story begins, right before the scene, right before this, y antes de que la historia comience en la escena antes de que sucediera lo que sucedió esta vez, he's at a mountain. Él está en una montaña. And he calls up. Y él clama. 450 prophets of Baal. 450 profetas de Baal. And there's a battle that takes place on this mountain. Y hubo una batalla que toma lugar en esa montaña. It's to determine who is true. Y era para determinar quién era verdadero. Is it Baal? Era Baal. Or is it God? O es Dios el que era verdadero. So he has this little contest. Así que tienen este como concurso. To see who is really true. Para ver quién es el que es verdadero. He challenges the prophets of Baal. Y primero se dan vuelta hacia los profetas de Baal. You know, build your altar. Y le dice, construyan su altar. And you cry out to your God. Y empiecen a clamar a su Dios. And then I'll build the altar. Y después yo voy a construir mi altar. And I'll cry out to my God. Y yo voy a clamar a mi Dios. And the one who answers by fire. Y el Dios que conteste con fuego. That's God. Ese es el verdadero Dios. So the prophets of Baal, they build this altar. Así que los profetas de Baal empezaron a construir este altar. You know, they wail, they moan, they slash themselves. Okay, ellos bailaron, danzaron, saltaron y se cortaron. They call out to Baal. Y empezaron a clamar a Baal. And nothing happens. Y nada pasó. I mean, they go on almost like all day and all. You know, it's a long time they sit there and do this. Y déjeme decirle, no fueron unas horas. Pasó casi todo el día que ellos estaban tratando de hacer esto ahí. And Elijah just sits back, you know, and he's just kind of watching them. Y Elías nada más se sienta ahí recostado, esperando, mirando nada más lo que ellos estaban haciendo. Then he starts to kind of taunt them. Y comienza como un poquito como a burlarse de ellos. But is your God sleeping or what? ¿Acaso tu Dios está dormido o qué pasa? And they wail louder. Oh, a lo mejor tienen que clamar más alto. And nothing happens. Y nada pasó. So Elijah. Así que Elías builds this altar to the Lord. Construye este altar para el Señor. And he doesn't just build it. He puts the bull. He slaughters the bull on top. Y no solamente lo construye, sino que después agarra y destaza este búfalo y lo pone encima del altar. Then he digs this trench around it. Y de ahí hace una trencha, un zanjo alrededor, una zanja. Good size, you know, about this deep. De un buen tamaño, de unas 18 pulgadas de hondo.
And then he tells them, now the kids know this story. He tells them to go get what? Do you guys remember this story? Tells them to go get what to fill it. Dump over it. Water. Agua. And so they come with water and they drench it. Así que vienen con el agua y la derraman sobre las zanjas. Starts to pour off the altar and starts to fill in the trench. Okay, y empieza a llenarse y no solamente cubre la trench, la zanja, sino que también el altar. Then he says, go do it again. Y de ahí él dice, vayan a traer más agua. They do it again. Okay, ellos van y traen más. He says, go do it again. Y dice, traiga más agua. Third time, the water is so much flown over it. La tercera vez el agua era tanta que flotaba por encima de todo. That it's filled up the trench and it's kind of flowing over that. Llenó no solo la zanja y no solo el altar, sino que todo. And then he sits there and he cries out. Y de ahí entonces Elías se sienta ahí y empieza a clamar a Dios. Says the Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel. Y le dijo, Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant. Que sea conocido hoy que tú eres el Dios de Israel y de que yo soy tu siervo. And have done all these things at your command. Y que he hecho todas estas cosas que tú me has mandado. Answer me, Lord. Contéstame, Señor. Answer me so these people will know that you, Lord, are God. Contéstame para que estas gentes puedan saber que tú eres Dios. And that you are turning their hearts back again. Y que tú estás cambiando sus corazones una vez más. Then, y entonces, the fire of the Lord fell. El fuego de Dios empezó a caer. Consumed up the sacrifice. Y consumió el sacrificio completo. Consumed up the water. Consumió todo el agua. And the people fell down and acknowledged that God was God. Y la gente entonces cayeron y postrados y empezaron a reconocer que este Dios era el Dios verdadero. I mean, if Elijah was on a stage, digo, si Elías estuviera en un altar, this is a moment of great victory. Este hubiera sido un momento de gran victoria para él. I don't know about you, but I get very visual pictures when I see this, and I get really excited because I can see it in my head. Cuando yo oigo todo esto, los cuadros vienen a mi cabeza y me animo mucho, me gozo mucho. It's a pretty amazing story. Porque es una muy linda historia. But it doesn't end there. Pero no termina ahí. See, it hasn't rained in the land either. Porque no había llovido sobre la tierra tampoco. And after this is done, he tells his servant to go, and because rain's coming. Y después de que esto suceda, le dice a sus siervos que se vayan porque la lluvia está por llegar. And he sends them out several times. Y él los manda varias veces. Until they see a rain cloud coming. Hasta que ellos ven una nube de agua. And right before this place in the story, this is what it says. Y antes de llegar a este lugar en la historia, esto es lo que dice. Meanwhile, the sky grew black with clouds. Mientras tanto, dice, el cielo se tornó oscuro, dice, con las nubes. The wind rose. El viento sopló. A heavy rain started falling. Y una lluvia muy fuerte empezó a caer. And Ahab rode off to Jezreel. Y Ahab vino y le dijo a Ahab. Rode off to Jezreel. Okay, empezó a llegar hasta donde estaba Jezreel. Ahab was the king. Okay, Ahab era el rey. The power of the Lord came on Elijah. Y el poder de Dios vino sobre Elías. And tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab. Y poniendo su trapo en su correa, empezó a correr. This man is so full of God. Este hombre estaba tan lleno de Dios. And God is so heavy on him. Y Dios estaba, la presencia de Dios era tan fuerte en él. That he outruns a chariot. Que él corrió más fuerte que las carrozas. Now, you would think that Elijah's life is so amazing, so awesome. He just lives up here with God all the time. Ahora, usted va a pensar que la vida de Elías es tan maravillosa porque él siempre vive muy cerca de la presencia de Dios. But you know what? It's the next place where our story begins that I want you to look at. Pero quiero que usted mire el siguiente lugar en la historia que nosotros vamos a leer ahora mismo lo que sucede. There's a time, there's a battle in everyone's life. Porque hay una batalla, hay una guerra en la vida de cada una persona, de cada persona. There's a moment. Hay un momento. When it feels like. Cuando se siente. The curtains go down. Como que las cortinas se cierran. The stage closes. Como que el altar se apaga. The music fades. Como que la música se termina. And you're left standing there alone. Y ahí está usted parado, usted solo. All alone. Usted solo completamente. Elijah
Elías finds himself in this place. Se encuentra él también en ese lugar. And it says, y dice, that, and we're going to start with one. It's just a couple verses. You can follow along if you want. Vamos a comenzar con el verso uno. Usted puede seguirlo. Now Ahab, the king, dice, Acab, el rey, told his wife Jezebel everything Elijah had done. Dio a Jezabel de nuevo todas las cosas que Elías había hecho. And how he had killed all the prophets with a sword. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. So Jezebel, the queen, entonces envió Jezabel, sent a messenger to Elijah to say, un mensajero a Elías diciendo, may the gods deal with me, be it ever so severely. Que los dioses trabajen conmigo y que lo hagan en una forma muy fuerte. If by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. Si para este tiempo mañana yo no hago de tu vida como la vida de uno de estos. Elijah was afraid for his life. Elías tuvo temor por su vida. And ran. Y corrió. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Cuando llegó a Beersheba en Judá, él dejó a su sirviente ahí. While he himself went a day's journey into the wilderness, mientras él mismo empezó una jornada de un día hasta llegar al desierto, he came to a broom bush, sat down under it, llegó a un lugar, un arroyo donde él se sentó, and he prayed that he might die. Y oró porque decía que quería morir. I have had enough, Lord. Y él dijo, ya estoy hasta aquí, Dios. Take my life. Toma mi vida. I'm no better than my ancestors. Yo no soy mejor que mis ancestros. Then he lay down under the bush and fell asleep. Y se quedó acostado ahí abajo de un arbusto y se durmió. Now I just want you to picture this with me. Ahora yo quiero que usted tenga este cuadro conmigo en su cabeza. Elijah, man of God, Elías, un hombre de Dios, stood there at the mountain. Él estaba ahí en aquella montaña, en el pico de la montaña. Saw the fire of God fall down. Y él vio el fuego de Dios caer. From heaven. Del cielo. Was so anointed of God. Era tanta la unción de Dios en él. That he outran a chariot. Que él corrió más rápido que las carrozas del rey. And here he comes to this place. Y ahora llega a este lugar. Of loneliness. Un lugar de soledad. He falls down. He's like, God. Y cae en su rostro y dice, Dios, I've had enough. Ya estoy hasta aquí. Take my life. Toma mi vida. I don't know about you. Yo no sé usted. But I've been in that place. Pero yo he estado en ese lugar. You know, this is my story. Esta es mi historia. I came to know the Lord when I was 8 years old. Yo vine a conocer al Señor cuando yo tenía 8 años de edad. I remember being in church and I don't remember much of the message. Yo me recuerdo haber estado bastante en la iglesia, aunque no me acuerdo de los mensajes. But I remember enough to understand. Pero me acuerdo suficiente como para entender. That I was headed to hell. Que yo estaba en camino hacia el infierno. That God wasn't in my life. Que Dios no estaba en mi vida. And it wasn't going to be good for me. Y que no iba a ser nada bueno para mí. And that night I came home. Y esa noche yo llegué a mi casa. And my brother and I shared a room at that point. Y mi hermano y yo compartíamos un cuarto en ese momento. And I got up out of my bed and I went to my mom. Y yo salí de mi cuarto y fui corriendo hasta donde estaba mi mamá. I said, Mom. Y le dije, mamá. I'm headed to hell. Yo estoy en camino al infierno. I need Jesus. Yo necesito a Jesús. And she came into my room. Y ella vino al cuarto mío. And she led me in the prayer of salvation. Y ella me guió en una oración de salvación. I don't remember much of my life before that. No recuerdo mucho de mi vida antes de eso. I think I blocked it out or something. Yo creo que yo como que bloqueé todo eso. Because algo. I feel that that's when my life began. Porque yo me siento que como que ese día es cuando mi vida comenzó. I am very blessed. Soy muy bendecida. I've grown up in a Christian home. He crecido en un hogar. From the time I was young, I went to church. Desde el tiempo que yo estaba muy pequeña, que íbamos a la iglesia. They had 5 services. I went to 5 services. Okay, si tenían 5 servicios, yo iba a 6 de ellos. And for most part, as a kid, we had to sit in church with my parents. Y por la mayor parte de ese tiempo, yo me tenía que sentar ahí al par de mis padres. But I loved it. Y yo lo amaba. If I was sick, I mean, I had to be desperate to stay home. Si yo estaba enferma, yo tenía que estar desesperada para poderme quedar en la casa. Because I didn't want to miss out on anything. Porque yo no quería perderme de nada. I've had a hunger for God. Tenía un hambre por Dios. That just can't be quenched. Que no se podía saciar.
And at the same time, I asked Christ into my life. Y al mismo tiempo que yo le pedí a Jesús que viniera a mi vida, I started to feel a call of God on my life. Empecé a sentir también el llamado de Dios en mi vida. Now, at this time, the only women I saw doing anything in ministry. Ahora, durante ese tiempo, las únicas mujeres que yo miraba haciendo algo en el ministerio were missionaries from Africa. Eran misioneras que venían de África. And I know there's lots of missionaries all over the world. Y yo sé que hay muchos misioneros por todas partes del mundo. But I just started feel so I started to respond to that calling. Pero yo empecé a responder a ese llamado. And said, I remember telling my mom, Mom, yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, God's mamá, calling me to be a missionary to Africa. Dios me está llamando a ser una misionera en África. But all the missionaries I saw, pero todas las misioneras que yo vi, they didn't even wear yesterday's leftovers. Okay, ellas ni siquiera podían comerse o lo que sobraba del día anterior. It seemed to me like they wore somebody else's hand-me-downs that got hand-me-downed like three times. O no se ponían las cosas, la ropa que se ponían es la ropa que se ponía otra persona y a veces era ropa tan usada que era usada hasta tres veces por otras personas. So a lot of fear started coming, and God, no, you can't possibly be calling me to that. Así que entonces yo dije, no, Dios, yo no creo que tú me estés llamando a eso. And I would just shut it down a little bit. Y entonces como que cerré las puertas un poco a eso. But then somebody else would come along. Pero después, alguien más venía. And it stirred that up inside of me again. Y empezaron a revolver eso dentro de mí una vez más. And that calling, y ese llamado, almost overwhelmed me at moments. Okay, casi como que me revolvía por momentos, me ponía en rebelión por momentos. I can remember talking to my mom one time. Yo me recuerdo hablando con mi mamá en una ocasión. And we were just talking about kids and life. Y estábamos hablando nada más acerca de niños y de la vida. And I remember saying, you know what? I know that I'm called to be a mom. Y yo le dije, yo sé que yo, el llamamiento mío es para ser una mamá. And I love my children. Y yo amo a mis hijos. And I love my husband. Y yo amo a mi esposo. But there's something inside of me. Pero hay algo dentro de mí. That calls me. Que me llama. And I can't explain it. Y no puedo explicarlo. But if I don't follow this path, I'm going to die. Pero si yo no sigo esta jornada que está enfrente de mí, voy a morir. Because it's equally as I love my family. Porque así como yo amaba de igual a mi familia, I felt this calling. También sentí este llamado. To go share God's word. De ir a compartir la palabra de Dios. And if it's in Africa, it's in Africa. Y en ese momento dije, okay, y si me toca África, pues me tocó África. You know, as I grew up, I realized the world is bigger and it wasn't just Africa. Y a medida que fui creciendo, me di cuenta que el mundo era más grande y que no tenía que ser África. Although someday I'm going to be there. Ahora, algún día yo voy a ir a África. You know, it's got to be God when people talk about Romania. Tiene que ser Dios cuando alguien habla acerca de Romanía. And going out and being a missionary in a garbage dump. Y ir allá a ser un misionero en un lugar que es un basurero. And there's something inside of me that goes, yes! Y que algo dentro de mí diga, sí! I want to go! Yo quiero ir! I am Pastor David and I have often said to him, con Pastor David a veces hablamos y yo le digo a él, someday I'm going to be in some country on some mountain. Algún día yo voy a ir a algún país y voy a estar en una montaña. Probably not riding the donkey because I have a feeling the donkey's going to be about right here. A lo mejor no montada en un burrito porque los burritos son muy chiquitos, voy a tener que caminar. But we're going to be there, man. Pero vamos a estar ahí un día, ¿sabes? Not sure sure if it's in Honduras somewhere yo it's going to be. No sé si es en Honduras o en qué lugar vamos a estar. And when I get to that point, y cuando yo llegue a ese punto, my hands are going to go up, man. Mis manos van a ser levantadas hacia arriba y voy a decir, because I feel like I'm going to say, yes, this is missions. Y voy a decir, sí, esto es una misión. This is it. Eso es. That excites me. Y eso me anima mucho, me hace gozosa. Now, many of you probably don't get excited about algunos de ustedes no se ponen gozosos con este tipo de about ministering to people in garbage. De ministerio, tal vez ir a ministrar a las personas que tal vez están en un basurero. Are going to back places and mountains, but I get really excited. O ir a lugares feos, malos, tal vez o montañas, pero a mí sí me hace muy gozosa esto. And I share this story with you so you understand this next part. Compartí esta historia con usted porque quiero que entienda la siguiente parte. Because like breathing. Porque es como respirar. This is part of who I am. Esto es parte de lo que yo soy. God dropped that in my spirit and he's never released it. Dios dejó caer eso en mi espíritu y nunca lo ha soltado. But I found last year. Pero me di cuenta el año pasado.
that something was happening. Que algo estaba pasando. And little by little, y poco a poco, I was collapsing. Yo estaba como desboronándome. I was downstairs during our youth conference last year. Yo estaba allá abajo durante la conferencia de jóvenes el año pasado. And I turned the lights off in the kids' area. Y apagué las luces ahí en el área de los niños. So nobody would know that I was back there. Para que nadie supiera que yo estaba ahí. And I turned the worship music up. Y puse la música de adoración. And I'd even open up the closet door and I'd go behind the door and hide in the closet. Y aún abrí la puerta del closet que está ahí atrás y me fui y me escondí ahí en ese closet. So if you came in there, you wouldn't even see me. Así que si usted entraba ahí, usted ni me iba a ver a mí. And everybody up here is rejoicing on how God, good God is. Y todo el mundo estaba aquí arriba regocijándose en la bondad, qué tan bueno Dios es. And I was down there. Yo estaba allá abajo. Screaming. Clamando. You didn't hear it. Y usted no lo escuchó. But from the depths of my heart, I was screaming. Pero desde lo más profundo de mi corazón, yo estaba clamando. Because I was in so much soul pain. Porque estaba en tanto y tanto dolor. I didn't understand what was happening in my body. Porque yo no entendía lo que le estaba pasando a mi cuerpo en ese momento. And I found myself almost at the end. Y me encontré yo misma casi al punto final. And I can relate to these words of Elijah. Y por eso me puedo relacionar con estas palabras de Elías. It's too much, Lord. Él dijo, esto es mucho, Señor. It's not that I wanted to die. No es que yo quiera morir. But I didn't have the strength to live anymore either. Pero yo tampoco tenía la fuerza como para continuar viviendo tampoco. There was a Sunday when I was standing up here and we had prayed. Y ese domingo cuando estábamos parados aquí empezamos a orar. And I asked Pastor Lydia, I said, would you pray for me? Y vine donde Pastora Lydia, le dije, ¿puedes orar por mí? And she goes, for what? Y ella me dijo, ¿qué quiere que ore? I just looked at her and said, because I'm done. Yo la miré y le dije, porque ya terminé. It was the first time I'd ever even shared how bad it was. Y es la primera vez que yo compartí con alguien qué tan malo todo esto era. And she's like, you know, you're like done with what? Y ella me volteé a ver y me dice, que tú estás terminando con qué? I said, I'm just done. Yo le dije, siento que ya todo terminó para mí. I love my kids. Yo amo a mis niños. And I was even to the place mentally where I was like, they'll be okay. Y estaba en ese lugar yo mentalmente donde yo decía, pero todo va a estar bien. They can survive without me. Ellos pueden sobrevivir sin mí. You know, kids will be okay. Los niños van a estar bien. My husband will be fine. Mi esposo va a estar bien. I said, it's not that, listen to me, it's not that I wanted to die. Pero quiero que usted entienda que no es que yo quisiera morir. But I didn't have any strength to live either. Pero no tenía más fuerza para continuar viviendo. And it took a while, and there was some physical things. Y me tomó un tiempo porque había algunas cosas físicas. But during that time, pero durante ese tiempo, and Pastor David never got this. Y Pastor David nunca vio esto o recibió esto. But I even wrote out a letter of resignation. Pero yo hasta escribí una carta de resignación, de renuncia. Had it all signed and everything. Y lo con señales, con firma y con todas las cosas. But I never gave it to him. Pero nunca se la di a él. But I was that close. Pero estuve así de cerca. And you won't understand the torture unless you understand that this is the calling of God on my life. Y usted no puede entender tal vez la tortura a menos que usted entienda que este es el llamado de Dios en mi vida. So when I felt this start to collapse. Así que cuando sentí que todo empezó a colapsar. And even as much as I love your children. Y aun cuando yo amo tanto a sus niños. It took everything in me to go downstairs. Tomó todo en mí para que yo pudiera volver allá abajo. Even though that's the place I love to be. Aun cuando ese es el lugar donde yo amo más estar. And I would come home and I would collapse for days. Yo llegaba a mi casa y yo colapsaba por días. My family saw it. Mi familia me vio. Just saw a little bit of it. Ellos vieron un poco de eso. There's a lot they don't know. Pero hay mucho que ellos no saben siquiera. What do you do when you find yourself there? Pero ¿qué tú haces cuando tú te encuentras en ese lugar? It's not enough to know how to handle the victories. Porque no es suficiente con saber cómo manejar las victorias que tienes. If you don't know how to get through the trenches. Si no sabes cómo hacer cuando estás en la trinchera. And there's some things that God started to share. I keep a journal. Y hay algunas cosas que Dios empezó a compartir conmigo y yo mantengo un diario. And it's not necessarily
every day, but I write in them and I just date them. Y más que un diario es como un jornal donde no escribo todos los días, pero cuando Dios pone algo en mi corazón, yo lo escribo aquí. And there's just one I wanted to read to you. From solo quiero leer una para usted. June 19th. Junio 19. Lord, I feel so defeated today. Dios, me siento tan derrotada hoy. I'm struggling even to live life. Estoy batallando aún para poder vivir mi propia vida. I've been drained and I don't understand these moments of draining. He estado seca y estoy secándome más y no entiendo estos momentos de sequedad. It feels like I'm being shelved and I'm left to wonder what it is that you want for me. Y me siento como que he quedado solo, como que he quedado como una concha y estoy preguntándome qué es lo que tú quieres de mí ahora. When I can no longer swim above the water, will you continue to catch me? Cuando yo ya no pueda nadar por encima del agua, ¿será que tú todavía me vas a sostener? What's a couple days later? 2 días después. Oh Lord, my soul doth run dry again. Yo dije, oh Dios, mi alma está una vez en ese punto de sequedad. How I long just to be in your presence, to be at your table. Cuánto yo deseo estar en tu presencia, estar en tu mesa. I started to pour out my heart into this place. Y empecé a derramar mi corazón aquí en ese lugar. Sometimes it's in that moment. Y algunas veces es en ese momento. When you are completely drained. Cuando tú estás completamente seco. That you start to feel something underneath you. Y es cuando tú empiezas a sentir que algo viene por debajo de ti. Because I want to share some things with you. I'm not totally out of this yet. Así que quiero compartir algunas cosas contigo porque todavía no he salido de todo esto completamente. In fact, I almost didn't come. I was almost like, I don't know if I'm ready to preach this yet. Y yo no sé si ustedes no lo saben, pero yo le dije al pastor, yo no sé si voy a poder predicar esto el domingo. But this wise man. Pero este hombre sabio encourage me. Me animó. Sometimes when you preach something, you're not quite ready. Porque a veces cuando tú vas a predicar algo, a veces tú no estás listo completamente. It's almost like it jumpstarts your healing. Es como que necesitas uno de esos cables que te den un jump, que te pasen energía a ti. Now, that might not be the exact words he used because he does have an accent, so I'm not sure. Tal vez no sean las palabras correctas para usar con él porque tiene un acento. Might not caught it all word for word. Y a lo mejor no va a poder recibir la palabra completa. But I was like, okay, I'll preach it. Pero en ese momento cuando recibí eso, yo dije, okay, voy a predicar entonces, pastor. If only just to get rid of it. Y dice, yo voy a sacar todo ahí. Go with me back to 1 Kings. Vaya conmigo de regreso a Primera de Reyes. We ended with Elijah saying, "Take my life." Terminamos donde Elías dijo, "Dios, toma mi vida." Then he lay down under the bush and he fell asleep. Y después él se acostó ahí bajo el arbusto y se durmió. All at once an angel touched him. Okay, y de repente un ángel vino y lo tocó. And said, "Get up and eat." Y le dijo, "Levántate y come." He looked around. Él vio alrededor. And there by his head was some bread baked over hot coals. Y ahí en algún lugar había de como un pan que estaba ahí sobre unas brasas calientes. And a jar of water. Okay, y había una jarra de agua. He ate and drank and then lay down again. Y él comió, tomó y luego se acostó de nuevo. The angel of the Lord came back a second time and touched him. El ángel del Señor vino una segunda vez y lo tocó. And said, "Get up and eat." Y le dijo, "Levántate y come." For the journey is too much for you. Porque la jornada será muy larga para ti. So he got up and ate and drank. Así que él se levantó, comió, tomó. Strengthened by that food. Okay, y con la fuerza que le dio esta comida. He travels 40 days and 40 nights. Él viajó por 40 días y 40 noches. To the mountain of God. Hasta la montaña de Dios. Now it's really important that you don't miss these verses. Ahora es muy importante que usted no se pierda estos versos. Because here was my answer and here is yours. Porque aquí es donde encontré yo mi respuesta y aquí es donde tú vas a encontrar tu respuesta. All at once an angel touches him. De una vez el ángel viene y lo toca. See, in those moments when we feel totally and utterly alone. Porque en esos momentos en que nosotros nos sentimos completamente secos y tal vez completamente solos. God is immediately there. Dios inmediatamente viene ahí. And he wakes up Elijah. Y él, en ese momento, él despierta a Elías. And he feeds him. Y lo alimenta. And he gives them something to drink. Y le da algo de tomar.
Now this isn't just any food. Ahora, esto no era solo cualquier comida. This isn't just any water. Esto no era cualquier agua. This comes from God. Esto venía de Dios. This is heaven's food. Esta es la comida del cielo. This is heaven's water. Esta es el agua del cielo. What does it mean in my life? ¿Qué significa esto que en mi vida? This is heaven's bread. Este es el pan del cielo. I have spent a lifetime. Yo he pasado una vida completa. Since I came to know the Lord, desde que yo vine al conocimiento de Dios, studying God's word, o estudiando la palabra de Dios, I loved. Yo amo. When I was little, I loved the Bible stories. Cuando yo era pequeña, yo amaba las historias bíblicas. And I used to be like a sponge; I'd just soak it all up. Y yo me recuerdo que yo era como una esponja que absorbía todo eso. And I loved it when it came time to worship. Y lo amé mucho cuando llegaba el tiempo de adoración. Because I loved singing to the Lord. Porque yo amo adorar al Señor, cantarle. Those are the pillars. Y esos son los pilares. That if you miss it, que si tú te los pierdes. You're not going to know how to get through those trenches. Tú no vas a saber cómo regresar a esas trincheras. When I was at the moment downstairs screaming because I was in so much pain. Cuando yo estaba en ese momento ahí abajo en el closet gritando porque estaba en tanto dolor yo misma. And I was ready to give up. Yo estaba lista para darme por vencida. I kept doing what I knew to do. Yo seguía, continué haciendo lo que yo sabía que tenía que hacer. Because somehow I had enough hope. Porque de alguna manera tenía en mí suficiente esperanza. That if I just keep reading God's word. Que si yo simplemente seguía leyendo la palabra de Dios. If I just kept worshiping even when I didn't feel like si yo continuaba adorando aun cuando no sentía ganas de adorar. That somehow. Que de alguna manera, I would come out the other side. Yo iba a llegar al otro lado, iba a salir al otro lado. That's it. That's simple. Eso es todo. Es así de simple. That was Elijah's answer. Esa fue la respuesta de Elías. Not only did he run to the mountain of God, no solamente él llegó a la montaña de Dios, but he encountered him there. Pero también lo encontró he actually a él ahí. Saw him. Ahí lo vio. Isn't that awesome? ¿No es eso maravilloso? See, in that moment, porque entiende que en ese momento, I used to fill up my journals. Yo llenaba mi jornal. And because this is a discipline I have in my life. Y porque esta es una disciplina que yo tengo en mi vida. God started to speak to me. Dios empezó a hablarme a mí. This is July. Esto es julio. Where are we now, Lord? ¿A dónde estamos ahora, Dios? Am I still in your perfect will? ¿Estoy todavía en tu voluntad perfecta? Am I still in the place of your choosing? Estoy todavía en tu lugar donde tú me escoges. And God started to speak back. Y Dios empezó a hablarme. My dearest, most precious Rebecca. Y me dijo, mi querida y mi más pequeña Rebecca. I have heard the groaning of your soul. Yo he escuchado el clamor de tu alma. I have heard the cry of your heart. He escuchado el llanto de tu corazón. God is not deaf. Dios no es sordo. God is not silent. Él no es mudo. God is not far from you. Él no está lejos de ti. God doesn't abandon you. Dios nunca te abandona. God doesn't leave you. Dios nunca te deja. He is Jehovah. Él es Jehová. He's Rapha when you need healing. Él es Jehová Rapha, que es el que te sana. He's El Shaddai when you are lacking and you need abundance. Él es el Shaddai que te da todo cuando tú estás en escasez. He's Jehovah en abundancia. He's Jehovah Sikkenu when you don't even feel righteous because he makes you righteous. Él es el Jehová Sikkenu que es que cuando tú no te sientes que eres justo, él te hace and when la justicia. You don't know how to get through. He's the breakthrough. He's the God of the breakthrough. Y cuando tú no sabes cómo es que tú vas a obtener victoria, él viene y te da la victoria porque él es el Dios de la victoria. And when I was in that place, y cuando yo estaba en ese lugar, God was with me. Dios estaba ahí conmigo. When Elijah was in that place, cuando Elías estaba en ese lugar, Dios estaba ahí. God was with him. Dios estaba con él. And the girls, I'm going to give them a cue because they're going to come up and do something. Y muchachos, tengo que dar una señal porque van a venir a hacer algo. But as this plays, I want you to hear the words because this would be my final end of my testimony. Pero en este punto yo quiero que usted escuche estas palabras porque eso va a ser lo final que yo voy a decir. That in the middle of all that pain, que en medio de todo ese dolor, God never left me. Dios nunca me dejó. God never forsook me. Dios nunca me olvidó.
And his word sustained me. Y su palabra me sostuvo. It was his word that started to bring life back to me. Fue su palabra la que comenzó a influir, a traer esa vida a mí. It was when I praised him in my pain. Y fue cuando yo empecé a adorarlo aún en medio de mi dolor. That I think the best songs of my life came from my heart. Fue cuando yo canté las mejores canciones que salieron de mi corazón. It was when I cried out to him. Fue cuando yo clamé a él. That he started to pour water back into my dry and thirsty soul. Cuando él empezó a derramar esa fresca agua sobre la sequedad de esa alma vacía que yo tenía. And if he did it for me, y si él lo hizo por mí, he will do it for you. Él lo va a hacer por usted también. That would be the
the final thing that I'd like to leave you with. Y esa es la última cosa con la que tal vez quiero dejarle hoy. God never leaves you. Dios nunca te deja. His love has gone beyond all time and all eternity. El amor de él ha ido más allá de todo el tiempo, de toda la eternidad. To reach you. Para alcanzarte a ti. He has sacrificed everything. Él ha sacrificado todo. Just for the opportunity. Solo por tener la oportunidad. To have a relationship with you. De tener una relación contigo. There is nothing that will keep him from you. No hay nada que lo pueda detener a él de ti. No height. No hay ninguna cosa no alta, depth, ni ninguna cosa baja. No breadth. No hay ninguna cosa ancha. Can ever take you. Nothing can take you from his love. Que pueda tomarte o alejarte de su amor. That is what reached me. Eso es lo que a mí me alcanzó. When I was at my most desperate. Cuando yo estaba en mi tiempo de más desesperación. God was still underneath me. Dios todavía estaba ahí sosteniéndome por debajo. And when I couldn't even cry out anymore, y cuando yo ya no podía ni clamar más, I never felt apart from him. Yo nunca me sentí separada de él. And I don't know where you're at today. Yo no sé dónde usted está en este día. Some of you might think it's too much. A lo mejor alguno de ustedes diga, es mucho. I've done too much. Yo he hecho mucho. Nothing keeps you from him. Nada puede separarte de él. Nothing you can Nada. Do. Nada que tú puedas hacer. Will ever take him. Cualquier cosa que él le tome. And his love away from you. Y su amor nunca se separa de ti. Nothing. Nada. If everybody could just stand for a moment. Si pudiéramos ponernos en pie todos por un momento. I don't know where you're at. Yo no sé dónde usted está. And I don't know what's going on in your heart. Yo no sé qué está sucediendo en tu corazón ahora. But you do. Pero tú sí lo sabes. And God hears every cry. Y Dios escucha todo clamor. And as he told me, every tear I shed, he keeps as priceless in his hands. Y así como él me dijo a mí que toda lágrima que yo derramé, él la mantiene como algo precioso en sus manos. And when I cry, there's times I know he cried with me. Cuando yo lloro, yo sé que también él llora conmigo. Because he is my savior. Porque él es mi salvador. And he feels my pain. Y él siente mi dolor. But he's also the one. Pero también él es aquel. Who gave his life. Que dio su vida. That I might walk through that pain into victory. Para que yo pueda caminar a través de ese dolor hacia la victoria. He's the one who takes your mourning. Él es el que toma ese dolor tuyo and brings it into joy. Y lo transforma en gozo. He's the one who takes your sickness and your pain and your diseases. Él es el que toma tus tristezas, tu dolor y tus enfermedades. And on the cross, y en la cruz, that he paid for, donde él pagó por eso, he gave you his life. Él te dio su vida. And healing. Y sanidad. He is not far from you. Él no está lejos de ti. And some of you today, y algunos de ustedes aquí hoy, you're in that place where you don't even know him. Tú estás en ese lugar donde ni siquiera sabes si lo conoces. But he knows you. Pero él te conoce a ti. He made you. Él te hizo a ti. He created you. Él te creó. Every one of your days, he has an awesome plan for. Y cada uno de tus días, él ya tiene planeado algo maravilloso para ellos, para and ti. Today, he's asking you. Él te pide a ti. In fact, I think he's pleading with you. De hecho, yo creo que él está eso mismo pidiéndote a ti. Come home. Ven, regresa a casa. The Bible tells us. La Biblia nos dice. That Jesus himself came down. Que Jesucristo mismo él bajó. From heaven's glory. Desde dejando la gloria del cielo. For one purpose. Con un solo propósito. To restore. Para restaurar your relationship with him. Tu relación para and he, con él. And he willingly. Y de su propia voluntad. As it's been said before, isn't the nails that held him to the cross. Como ha sido dicho antes, no fueron los clavos los que lo detuvieron ahí en esa cruz. Lo que lo sostuvieron en la cruz. It was his love. Sino que era
su amor. He willingly did that for you. Él voluntariamente hizo eso por ti. He died so you could be free. Él murió para que tú puedas ser libre. And he lives again. Y él está vivo una vez más. So he can help you live a victorious life. Para poderte ayudar a ti a vivir una vida victoriosa. All you have to do, todo lo que tienes que hacer, is to receive what he's giving you. Es recibir lo que él te está ofreciendo. The Bible says that the words of your mouth, la Biblia dice que las palabras de tu boca, confession is made unto salvation. Con las palabras de tu boca, confesión se hace para salvación. And the belief in your heart, pero con el creer en tu corazón, in what he's done for you, en lo que él ha hecho ya por ti, brings you into a place of righteousness before him. Eso te trae a ese lugar de justicia delante de él. With every eye closed, con todos los ojos cerrados, just be still before the Lord. Be honest with him. Quédate ahí tranquilo delante de Dios, pero sé honesto con él. He's talking to you. Él te está hablando en este momento. Are you listening? ¿Estás escuchando? If today it's your, you decide, you say, Lord, I want to come home to you. Porque este día tú decides y dices, Dios, hoy yo quiero regresar a casa contigo. I hear you calling. Yo te escucho llamándome. I've been in that place. Yo he estado en ese lugar. And I don't want to be alone anymore. Y ya no quiero estar solo ya más. So today, by an act of my faith, así que hoy, por un acto de mi fe, I want you to raise your hand up and say, yo quiero que Jesus, tú levantes tu mano ahora mismo, digas, I want it. Jesús, yo quiero eso. Come into my life. Ven a mi vida. And be my Lord. Y sé mi Señor. And be my Savior. Y sé mi Salvador. Not just from this day, no solo en este momento, but for every day of my life. Pero cada día de mi vida. Pray with me. Ora conmigo. Father, Padre, I come to you. Yo vengo a ti. I'm broken. Estoy hecho pedazos. But I need you. Pero te necesito. I've been alone. He estado solo. But I've never been alone. Pero nunca he estado solo. And right now I come to you and I ask you to forgive me. Y ahora mismo yo vengo a ti y te pido que me perdones. For my sin. De mis pecados. And I freely. Yo voluntariamente, libremente, ask you to come into my life. Te pido que vengas a mi vida. Jesus, Jesús, be my Lord. Sé mi Señor. Be my Savior. Sé mi Salvador. Come into my life. Ven a mi vida. Change me, Lord. Cámbiame, Señor. With everything I am. De todo lo que yo soy. And with everything I possess. Y con todo lo que yo poseo. I give it all to you. Yo te doy todo a ti. I hold nothing back. Yo no detengo nada de ti. I ask you, yo te pido, to change me. Que me cambies. I give you my life. Te doy mi vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And there's one more prayer I want to pray. Y hay una oración más que quiero hacer. For some of you, you know the Lord. Para algunos de ustedes que conocen al Señor. You've given him your life. Usted ya le ha dado su vida a él. But you find yourself in the valley. Pero usted se encuentra ahora mismo en ese valle. You came today. Usted vino hoy. And you are the one. Y usted es esa persona. Who stood there, I don't even feel like praising you, Lord. Tal vez dices que yo ya no siento ni deseo de adorarte, Dios. I mean, worship is happening, but I don't feel like it. Yo sé que la adoración está sucediendo ahora mismo, pero yo no siento adorarte. And I'm not even sure why I'm here. Y no estoy ni seguro por qué estoy aquí hoy. God wants to minister to you. Dios quiere ministrarte a ti. He wants to touch your life today. Él quiere tocar tu vida. He's standing there and he's saying, child, él está ahí con su mano extendida y él dice, hijo mío, you belong to me. Tú me perteneces a mí. My arms are stretched open. Mis manos están abiertas completamente. Come here. Ven a mí. Let me love on you. Déjame amarte. Let me hug on you. Déjame abrazarte. Let me breathe new life into you. Déjame respirar nueva vida sobre ti. I saw you. Yo te vi a ti. When you were alone. Cuando estaba solo. I saw you. Yo te vi. I heard you cry. Yo escuché tu llanto. And I've come to answer you. Y ahora yo vengo a contestarte. If that's you with every eye closed. Si ese eres tú con todos los ojos cerrados. And you say, God, just be honest with him. Y tú dices, Dios, y sé honesto con él. That's me. Y tú dices, ese soy yo. Just slap your hands up real fast. Levanta tu mano rápidamente una vez más. That's me. Ese soy yo. That's me. Ese soy yo. That's me. Ese soy yo. Just keep your hands up. I'm going to pray for you. Yo quiero orar por ti. And you just receive it. Y tú nada más recibe. With everything inside of you, you receive it. Todo lo que hay dentro de ti recibe esto. Heavenly Father,
Padre Celestial. I thank you that you see us in our pain. Yo te doy gracias que tú nos ves aún en nuestro dolor. I thank you, God, when no one else sees. Te doy gracias que cuando nadie más me está viendo. When we stand there alone, que cuando estoy ahí solo, you are still the rock underneath us. Tú todavía eres esa roca debajo nuestro. You are still the one who surrounds us. Tú eres todavía aquel que nos rodea. Your word is true. Tu palabra es verdad. Your name is a tower I can run into. Tu nombre es esa torre fuerte a donde yo puedo, hacia el cual yo puedo correr. And I will be safe. Y yo soy salvo. And under your shelter of your word. Y bajo bajo tu palabra, refugio de tu palabra. I find refuge. Yo encuentro ese refugio. And God, I lift up that word over these people. Yo levanto esa palabra y la extiendo sobre estas personas. That God, you would reveal yourself to them. Y Dios, te pido que tú te reveles tú mismo a cada uno de ellos. In such a powerful way. En una forma tan poderosa. Your word says, even in the night watches, you speak to us. Tu palabra dice que aún en la hora, en la media hora, en la media noche, tú nos hablas. So speak to them. Así que háblales ahora. Refresh us by the power of your word. Refrescalos con el poder de tu palabra. Restore unto us the joy of your salvation. Y restaura a nosotros el gozo de tu salvación. That we might know you. Para que podamos conocerte. That we might be still before you and know you. Para que podamos estar quietos delante de ti y conocerte y saber. That you, que tú, our Lord, eres Dios. You are above all. Y que tú estás por sobre todo. You surround us and hedge us in from all sides. Que tú nos rodeas y pones cerca alrededor nuestro. And we give our life. Once again, we surrender. Una vez más nos rendimos. We give our life to you. Y te damos nuestra vida a ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 I'm going to ask the prayer counselors. I'm not sure who they are today. Vamos a ir a los consejeros de oración, si no. But if you are one of the ones who raised your hand for any of that, uno de que levantaste tu mano por alguna de esas oraciones, come up and get some prayer. Te va a pedir que vengas para orar contigo. God wants to minister to you. I don't think he's done yet. Dios quiere ministrarte todavía. Yo no quiero, yo even no just creo come que up to the altar. And you know what? Sometimes you just got to press in. El altar está abierto y muchas veces tú tienes que presionar. Even when you don't feel like it, you got to take that extra no place, sientes, you know, that extra step. Aun cuando tú no sientes que tú puedes tomar ese paso extra. And you know, don't hold back. Pero no te detengas. If you're desperate, a desperate person doesn't stand at the back. A desperate person goes to where there's water. Come. Be restored. Ven y ser restaurado. Be refreshed. Ser refrescado. I just feel right now God is like this. Yo siento ahora mismo que Dios está con, ahora mismo con sus manos abiertas así. And his arms are so wide he can't capture you. Y sus brazos son tan anchos que él quiere capturarte ahora mismo. I mean, I only got 3 foot arms, but okay, his arms are way bigger than mine. Solo, mis manos extendidas tal vez solo tengan tres pies de largo. And if you can only crawl up here, he's going to be up here on the ground pero underneath si tú you. Vienes aquí ahora mismo, aunque te tengas que arrastrar aquí al frente, él está aquí para levantarte, para sostenerte. Don't leave today without God letting it like letting him have his perfect work, what he wants to do in you. No te vayas de este lugar sin permitir que él haga el trabajo completo que él quiere hacer en tu vida. Let him finish it. Déjalo que él lo termine. Amen. I'm going to pray a prayer of closing, but amen. Please, just go out quietly. Voy a hacer una oración para de despedida, pero por favor, si se tiene que ir, váyase calladamente. And if you want to just stay and soak it in, soak it in. Y si se quiere quedar y estar, disfrutar un momento más de la presencia, quédese ahí. Heavenly Father, I thank you, and Padre I give you praise. Te doy gracias y te adoro. For what you're doing, por lo que estás haciendo, what you've done, por lo que has hecho, and what you're going to do. Pero por lo que vas a hacer. And Father, I ask a blessing over everyone under the sound of my voice. Y Padre, yo pido la bendición tuya sobre todas las personas que están bajo el sonido de mi voz. That you would bless their coming in. Que tú bendigas su venir. You bless their going out. Como su ir. You bless their rising up. Que los bendigas cuando you, se levantan. You bless their sitting down. Y que los bendigas cuando se sientan. Bless the fruit of their hands. Bendice el fruto de sus manos. And everything they do, Lord. Y todo lo que ellos hacen, Dios. Surround them as you have promised. Rodéalos como with your favor. Con tu favor.
That wherever they go this week, que donde quiera que ellos vayan esta semana, doors are open to them. Las puertas se les abran. I thank you, Father. Te doy gracias, Padre. Be their strength. Sé su fuerza. Be their supply. Sé su suplemento. Be their tower. Sé la torre de ellos. Their shelter. Sé su refugio. Their healing. Sé la sanidad. Their health. Sé su salud. Be their righteousness. Sé su justicia. Be their sanctification. Sé su santificación. Be the God that is more than enough to sé them. El Dios que es más que suficiente a cada uno de ellos. The endless supply. El que nunca tiene, que no se terminan sus recursos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.